porque hay tantos recuerdos. Por ejemplo, de este árbol, este pino, puedo contarle una cosa. Pero lo principal, para no perder tiempo en tantas memorias, ha sido un tiempo tan básico, tan esencial de mi formación, porque estuvo bien, sí, de estudiar teología y tuvimos aquí muy buenos profesores y a Padre Serafín Prado como prior. Pero lo que me pasó es que no era ni anticipado ni anticipable. Una visión totalmente nueva, una experiencia totalmente nueva de la orden. Y me cambió la identidad. De venir de una colonia de la orden de habla inglesa, me encontré aquí en una comunidad internacional y en una comunidad fraterna que me cambió no solo la visión, sino el compromiso y la forma de vivir y el gusto de ser Agustino Recoleto y todo mi ministerio, toda la vida de mi ministerio. Es que aquí encontré lo que no había experimentado, una comunidad internacional, una comunidad verdaderamente fraterna y de comunión. Fue el año 57, hace 61 años. Vine aquí como profesor solemne y subí aquí en una comunidad tan numerosa, más de 100. Había los padres de la comunidad y claro, el profesorado, pero también los estudiantes internacionales. Éramos casi 100 estudiantes porque había los de la provincia de San Nicolás y también todos los teólogos de la provincia de Santo Tomás, perdón, la provincia de San José, porque estaban edificando el convento Santo Tomás, Colegio Santo Tomás en Salamanca y estuvieron aquí sus estudiantes. Pues aquí había ya irlandeses e ingleses que nos ayudaron mucho a acomodarnos porque no hablábamos español, pero también de la provincia de San Nicolás, los filipinos, y de la provincia de San José, todos ellos, además, entre ellos, venezolanos, peruvianos. Así que pude tener la experiencia de una comunidad internacional, la visión de la orden como mundial y como comunión de gente de varias nacionalidades y todo eso, pero en todo eso la fraternidad, porque no teníamos nada, no teníamos televisión, ni siquiera, claro que ni existía, ni radio, ni discos, ni periódico, ni revistas, ni había sillas para todos en la sala de recreo. Lo que teníamos era unos y otros, y eso es era la experiencia más preciosa, que podría hablar de tantas cosas, pero aprendí aquí lo que no importa nada, las cosas, y lo que importa es lo que tenemos, unos y otros.